Hola, hola, continuamos aquí y además de hablar de dulcito de leche, de organización, de organizar las personas para la venta, es un buen trabajo. Ahora que se necesita, el turismo nacional está siendo implementado, dice que 10 millones necesitamos. Ojalá venga. Pero también hay que aprender a ver cuál es nuestra comida. Y una persona me escribió un correo y me decía, regularmente a mí me gusta hacer asado en la casa y he visto que la salsa que compramos me cae mal. Y dije, bueno, tú puedes hacer tu propia salsa. Y se me ocurrió que hay muchos mangos ahora y que puede hacer salsa de mango, puede hacerlo también de fresa, de cualquier fruta, de tamarindo. La salsa para barbecue de tamarindo son exquisitas. Yo voy a hacer dos, para una con mango asado y otra sencillamente una mezcla también de mango con hierbas, tomates y limón. Una cruda completa, entonces esta de manguito asado. El mango se va a estar asando aquí, pero además yo debo de poner el salmón. Aquí también se hace. Lo único que yo voy a poner a este salmón es una pizca de sal, nada más, porque es filete, tiene su propio sabor. Si usted quiere, le pone un poco de pimienta. Tengo dos encima y nada más. Lo ponemos a asar. Un poquito de pimienta. Si no le gusta, no le ponga. Muy fácil. La ventaja de esta preparación, mire, esta salsa solo aporta 90 calorías y es muy rica en caroteno, ambas, y en fibras. Entonces, usted puede hacer toda la carne que coma, su filete de cerdo, pollo, pavo, todo lo que hace la carne de res, su filete de res o angus. Todo lo que quiera y añadir esta salsa. La primera que vamos a hacer, voy a hacer la cruda mientras está el... Pues aquí yo tengo también mango picado. Lo voy a poner aquí. Una lleva mango picado y además esta lleva tomate. Son ambas, pepino y tomate. Aquí está el pepino picadito. Yo lo... piquete, usted pone, es un pepino que yo puse, uno solo. Usted puede multiplicar como cuántas personas tenga en su cosa. Aquí tengo más tomate, más mango picado. El sabor agridulce de la mezcla es estupendo. Y le voy a poner tomates. Ah, caramba. No, ese no era mango, ese era mi pimiento. Bueno, ¿qué lo vamos a hacer? Así. Y hacemos la mezcla. ¿Qué voy a usar con esto? Jugo de limón. Voy a ponerlo en este. El jugo de dos limones lo voy a utilizar. Y lo voy a mezclar un poquitito de aceite de oliva. Este no lleva mucho. Un dientito de ajo majado. Aquí está. Voy a usar ajo en ambos. Así que lo vamos a dividir. Bien, bien majadito, bien molidito. Bien molidito. Se van a dar cuenta que puede comer cualquier tipo de asado y añadir una salsa natural. No tiene que utilizar salsa con muchos químicos, con muchas sales. Después que vengamos, yo voy a dar la vuelta a mi pescado y vamos a hacer la salsa con los mangos asados. Estamos aquí preparando una salsa para su barbecue, ahora que es el verano, natural. Si quiere, usted recuerda que nos escribe al correo del consumidor
y les vamos a enviar la receta. Y una es de mango natural, pepino fresco, tomate picadito, y voy a utilizar un aderezo de limón, ajo, sencillamente, y una cucharadita de aceite de oliva. Le pongo el perejil, le vamos a poner un poquito. Usted puede ponerle o perejil picado o sencillamente cilantrico. A mí me encanta cilantrico, mucho cilantrico. Añadimos, esta la puede preparar bien temprano y se va a macerar la mezcla y va a quedar bien sabrosa. Usted va a notar, si usted es de lo que come de esos chitos y todo, esta salsa es muy rica para los chitos. La voy a dejar un reto. Sí, para las tortillas de maíz, que la gente tiende a comer mucho, y lo ponemos. Yo voy a servir el pescado, porque le voy a poner la salsa de encima. Y la otra voy a servirla. Voy a utilizar ahora. Bueno, voy a preparar el aderezo con la mezcla de mangos asados. Sencillamente es muy fácil. Usamos el aceite de oliva, el ajo. Recuerde que el ajo tiene una sustancia que se llama alicio. Para aquellas personas que tienen problemas con la presión arterial, es estupenda. Y las hierbas de las hierbas, albahaca picada. El sabor y la mezcla que hace la albahaca con fruta es muy, muy rica. Y voy a añadir pimientos amarillos. Usted puede poner pimientos rojos si así lo quiere. Yo tengo pimientos amarillos. Y entonces tomamos los mangos asados. Es un sabor porque los pimientos están asados. Yo lo hice en la parrilla del horno y quedaron muy ricos. Entonces, una mezcla de asado. Añado un poquito de vinagre y sal, sencillamente. Sal. Si quiere, un poco de pimienta. Dos salsas con sencilla, con elementos de la naturaleza, con cosas que nosotros tenemos a mano y que nos aportan poquísima caloría y altos niveles de vitaminas y minerales y fibra, que en una mezcla con carne, sea cualquier carne, en este caso yo uso pescado, ayuda a reducir el colesterol y es muy buena cuando uno hace mezclas de fibras con proteína de buena calidad. Y hablando de, usted puede también utilizar con esta preparación, como le decía, de las cositas de maíz, pero también arroz. Y nosotros estamos recomendando arroz campo. Ahí tiene el arroz campo, es el arroz del campo nuestro. Es un arroz premium con garantía de calidad y frescura, apariencia y buen olor. Arroz Campos es pulido y blanqueado con equipos de alta tecnología. Su grano es entero 100%. Arroz Campos se cocina graneadito y tiene un extraordinario rendimiento. El arroz Campos lo encuentras en todas las presentaciones. Un faldo de 1, de 2 libras, de 3, de 5 y de 10 libras. Y así como en saco de 20, 30, 50 y 100 libras. Arroz Campos. Y recuerde que estos productos son comprados en el supermercado nacional. Recuerde que el supermercado nacional es la gran diferencia. Y esto puede ser una herencia gastronómica porque yo estoy utilizando sencillamente todos los elementos de nuestra naturaleza y que están en el mercado. Y esa leche evaporada rica, está teniendo su concurso de mención Herencia Gastronómica Dominicana. Espera la gran final este 30 de junio, dentro del domingo que viene, del reality Herencia Gastronómica Dominicana. Conoce al ganador del millón de pesos, Historia del Sabor, que hace rica
tu mesa. Vota por tu receta o historia favorita a través de la página herenciagastronómica.com y podrás ser ganador de 100,000 pesos. Leche evaporada rica y leche evaporada sin lactosa, irresistiblemente rica. Para conocer más detalle, vuelva a entrar a herenciagastronómica.rica y también está iricacomunidad.com. Muy bien, ya voy a ponerle encima este al pescado. Increíble. La gente dice, ¿cómo puede ser pescado con mango? Es muy rico, muy rico. Y no tiene que, si se da cuenta, yo no utilicé ningún tipo de químico para esta salsa. Okay. Ese es. Esto es como si fuera el mojito. Estoy poniendo la otra aquí al lado. Es buena para carne, para pescado, para pollo asado. Exquisita. Gracias por estar ahí con nosotros y aprender a comer sano, porque comer bien es básico. Nos vemos en otra entrega del Consumidor.